Hola, ¿qué tal, amigos? Reciban todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Buches, ingeniera de sistemas y administradora del portal educativo www.infoyayate.cf. Les da la bienvenida a este espacio para ayudarlos a enriquecer y empoderar en el tema de Microsoft Access 2007 para arriba, en cualquiera de esas versiones. Para lo siguiente, vamos a empezar a hacer el desarrollo, emisión, conducción, locución de este video que tiene como título el BED Project número 101. Estamos hablando del módulo servicios y vamos a entrar a hacer la entrega número 3. Vamos a enfocarnos directamente en el siguiente tema. Punto aquí. Para nosotros poder empezar a trabajar la línea de los servicios que contemplan consulta, belleza, adiestramiento, ¿sí? Encontré en la internet una información que nos puede acercar y mucho a lo que nosotros queremos, pero como es vital aquí, yo tengo presente y tomo en consideración que algunas veterinarias no manejan toda esta línea de servicios. Y la intención es solamente elegir lo que uno va a trabajar. Lo que no, pues simplemente no se toma en cuenta, se desecha. Tenemos aquí un archivo que prontamente vamos a mirar otro proceso del archivo, cómo lo vamos a importar al Access. Para eso vamos a determinar aquí un nombre específico. Tenemos aquí la palabra lista servicios, ¿sí? Punto XLSX. Este archivo tiene cinco columnas. La columna A se encuentra distinguida con el nombre del campo IDSBC. La columna B se encuentra distinguida con el título Ser Descripción. La columna C se encuentra con el nombre Clase. La columna D con valor del servicio. La columna E con el ítem letra. Bueno, ¿qué vamos a hacer aquí? ¿A dónde queremos llegar? El objetivo es que nosotros tenemos acá un número contabilizado para determinar las cantidades de registros que tenemos acá en este momento que apuntan a 187. Como nos damos cuenta, unos empiezan con 1. Otros terminan en 187, ¿sí? Es decir, unos tienen una longitud de un carácter, otros dos, otros tres, otros podría llegar a cuatro, pero hasta ahora vamos en tres, por ahora. Tenemos una clase de servicio. Lo principal accesorio lo podríamos enfocar dentro del plano del producto, pero como todavía no hemos llegado al producto, pues lo vamos a dejar ahí, pero nos sirve la lista. La lista nos sirve. Tenemos el valor actual, pero como tal, el valor está presente para luego que usted pueda tomar y modificarlo poniéndole sus propios precios. Yo le pongo unos precios estándares inicialmente, pueden ser menores, pueden ser mayores, pero la intención es que usted los tome y luego los modifique. Tenemos unas letras, entonces cuando tenemos las letras aquí en Excel, en esta hoja electrónica, en Excel, tenemos lo siguiente. De pronto uno dirá, bueno, ¿cómo hacemos para... Digamos a lo nuevo, aquí tenemos acá la lista y queremos sacar las dos primeras letras de la palabra accesorio o la palabra cirugía o la palabra extra o la palabra domicilio, etcétera. Entonces, contamos así. En esta celda que se llama E2, nosotros tenemos una fórmula que espero que usted, por favor, tome nota de ella por si en algún momento usted necesita usarla en Excel, porque de pronto no lo sepa. Esta función se llama igual extrae, que básicamente lo que hace es sacar de una cadena de caracteres un contenido. Puede ser una letra, dos letras, tres, y dependiendo de la posición donde empieza la letra. En este caso, estaba tomándolo en función a la celda C2, donde allí yace una palabra que se llama accesorio, de la cual la primera posición
es donde vamos a extraer de la primera posición. O sea, la primera posición la ocupa la letra A, la segunda posición C. Pero empezamos en la primera posición. Entonces, de la primera posición vamos a sacar ¿cuántos caracteres? Dos. O sea, A y C. No importa que esté escrito en esa celda. Lo importante es que vamos a sacar las dos primeras letras de esa palabra. Entonces, como nos damos cuenta, aquí esta función sirve para poderla proyectar hacia más filas, ¿no es cierto? Entonces, acá, por ejemplo, tenemos cirugía. Entonces, aquí sacará la letra C y la I. Y más abajo tenemos, por ejemplo, extra. Entonces, sacará la E y la X. Y más abajo tenemos do, misilio. Entonces, sacará do. Y más abajo tenemos hospedaje. Entonces, sacará la H y la O. Más abajo tenemos clínica, sacará la C y la L. Más abajo tenemos peluquería, sacará P. Y luego vacuna, sacará va. Y así por el estilo. Entonces, contemplando que tenemos dos letras siempre, lo que haremos es armar un código donde contamos con dos letras, luego contamos con un número. Pero, ¿cómo podría quedar esto así? Que haría AC1, pero la intención no es esa. La intención es que después de esa AC sigan ceros. Es decir, que tengamos nosotros la posibilidad de ponerle dos ceritos. Entonces, dos ceros. Entonces, si tenemos que el IDE SBC tiene un carácter, es uno, ¿no? Entonces tendríamos que agregarle tres ceros y dos adicionales, son cinco ceros. Y si tenemos, por ejemplo, uno como el 10, ¿sí? Ya serían dos ceros y adicionalmente dos, ya serían cuatro, y así por el estilo. Entonces la idea es que al final, ¿cómo nos debe quedar ese código? AC00, por ejemplo, el del número 1, AC, ¿sí? Es decir, por ejemplo, nos quedaría así, un AC00, y luego tres ceros, 1, 2, 3, y luego el número 1, ¿correcto? Pero resulta que la situación está en que si nosotros posteriormente, cuando estemos agregando información, no sabemos cómo se comportará, no sabemos qué número le tocará, entonces lo más probable es que, ¿cómo va a quedar enredado? ¿Cómo va a quedar conectado ese código? ¿Sí? Aquí, por ahora, nos vamos llevando en transporte, esta información la vamos a movilizar al Access. Y pues de hecho, allá en el Access le vamos a hacer ese tratamiento que particularmente es poner el AC, el 00, 3 ceros y el 1, ¿no es cierto? Aquí lo podríamos hacer, pero aquí se nos complica un poco más la cosa, se nos complica un poquito más la cosa porque nos toca, de hecho, pues proponer un flujo condicional, ¿no es cierto?, de tipo anidado, para poder hacer el montaje de ese código. Pero la intención es que queremos es manifestar cómo llevamos esta información que está escrita en Excel y la vamos a transportar al Access y allí la vamos a terminar de depurar. Adicionalmente, allí en el Access tenemos que montar un cuadro que se llama Checkbox, una casilla de selección que dice sí, no, que es un dato lógico, que va a servir con el tiempo para poder marcarlo. Es decir, cuando la persona entra y dice, vamos a crear la consulta, ¿no es cierto? La intención es simplemente ir y marcar los servicios que uno necesita trabajar. Te los marcará, tan, tan, tan. Y el que no lo esté, pues ese sí se va a agregar. Entonces, una palabra es crearlo y otra palabra sería agregarlo, ¿sí? Pero esa palabra agregar intencionalmente va a estar dentro del formulario de crear, ¿de acuerdo? Pero anticipadamente a eso, como un prerequisito, esta lista que está aquí oficialmente, yo no la voy a poner a ustedes, yo se la voy a proporcionar a ustedes para que ustedes también lo puedan allá hacer, ¿no? Porque la intención es que no solamente yo aquí lo haga en el video, pero ustedes allá, güey, ¿cómo vamos a hacerle para tener la lista? No, yo les voy a proporcionar la lista, les voy a proporcionar el archivo XLSX para que ustedes puedan hacer el proceso como yo aquí lo voy a hacer, ¿de acuerdo? Es así. Bien, entonces, ya tengo yo la información aquí cuadrada. Tengo la hoja de cálculo, se llama lista servicios,
Tiene una hoja que se llama hoja 1. Listo. Así va a quedar, hoja 1. Lo vamos a guardar. Entonces, este archivo, así como tal, como está, nótese que tiene un campo tipo dato numérico. Tiene aquí específicamente, ¿sí? Es más, este de acá, con el futuro, digamos, si adicionalmente yo necesito seguir creando más, ese va a ser un campo que va a ser autonumérico. O sea, cada vez que estemos entrando, pues que adicione nuevo número, ¿correcto? Y ya con ese ya quedó así. Y en la misma función, así como está, va y cuadra el respectivo código. La intención es que nunca ese código se va a repetir, jamás se va a repetir, va a ser siempre completamente diferente, ¿de acuerdo? Bien, entonces ahí lo tenemos. Vamos entonces a proceder. Vamos a proceder entonces a hacer la operación respectiva de importación. Hay personas que tal vez de pronto a esta altura, por allá algunos han visto la solución práctica que yo traté el año pasado sobre temas de importar y exportar, por allá como por el tiempo de mayito, de mayo, de abril, se habló de esos conceptos. Pero hay personas que pues todavía están trabajando con la información de Access 2007. Algunos de todos esos que han empezado, que son más de 1000 personas, no han terminado. En tanto que otros, bueno, van como a la par conmigo. Yo no me siento mal cuando veo mi resultado estadístico de que de pronto un video solamente lo han mirado 6 personas. No me siento mal por eso, porque pues la relación aquí es así, como todo en la vida. Recordemos que la educación es simplemente una pirámide, ¿no? Y cuando todo el mundo empieza, ¿en dónde estamos? En la base. Y cuando estamos terminando, ¿dónde estamos? En la punta. Y créanme que en la punta no van a estar los mismos que están en la base. En la punta siempre van a estar mucho menor que en la base. Es decir, si en la base empezaron 1600 personas, imagínense la pirámide. En la punta, ¿cuántos habrá con respecto a este concepto? Pueden haber solamente 6, pueden haber 3, pueden haber 5, pueden haber 10. Esa es la figura estadística que hoy por hoy se presenta en este concepto. Bien, entonces voy a grabar acá la información, y esta información, así tal como está, yo le voy aquí a cerrar, ¿sí? Voy a cerrarla. Entonces, este archivo, como tal, así como lo tengo, que se llama lista servicios, lo voy a mover a una unidad que se pueda trabajar. Entonces, por ejemplo, voy a decir aquí un clic derecho, le voy a decir acá sacar una copia, y lo voy a poner directamente en el D, aquí, directamente en el D ahí, en la base, en el D, D dos puntos baquelas, ahí lo voy a poner. Bueno, seguidamente me voy a remitir a el software veterinaria, a Vet Project, ahí. Entonces, primera cosa que se contempla aquí, voy a cerrar esta parte de acá por un instante. Primera cosa que nosotros contemplamos para proceder en algo, y es que para poder importar, digamos, un dato de un lugar, digamos, aquí, por ejemplo, yo quiero importar. Primero, construyo una macro. Primero, construyo una macro. Es decir, me voy acá directamente. Yo tengo aquí en este momento 2 módulos, ¿no es cierto? Voy a construir una macro. Y para eso me remito a crear. Y me remito aquí al módulo, aquí a la macro. ¿Sí? A la macro me remito. Entonces, en el momento en que estoy en la macro, en ese momento llega el tablero. Es un tablero particular donde lo que vamos a hacer es como entrar y elegir el procedimiento que vamos a adoptar para trabajar. Bueno, entonces, para esto, ¿qué tenemos nosotros que hacer acá? Bueno, ya tenemos el tablero activo para manejar la macro. Vamos a proceder ahora a decirle un clic a esta herramienta que se encuentra ubicada en el diseño, que se llama mostrar todas las acciones. Ahí ya están todas las acciones mostradas. Tal vez en ese momento usted no las observa, pero ellas ya han quedado instaladas. Ahora vamos a desviar el puntero a la derecha
Y vamos a tomar una opción aquí que dice importación y exportación de datos acá. ¿Sí? Importar, exportar datos. Ahí la tenemos, ¿sí? Ok, entonces ya le dimos a eso clic. ¿Qué hacemos ahora? Nos vamos a remitir a la izquierda y vamos a activar este cuadro combinado que está acá, que tiene el símbolo más verde a la izquierda. Lo abrimos. Vamos a elegir la palabra importar. Vamos a buscar la palabra importar. Entonces acá tenemos nosotros varias cosas. Tenemos importar, exportar datos, importar, exportar hoja de cálculo, importar, exportar texto. Alguien por allá alguna vez me dijo algo relacionado de cómo hacíamos para exportar un archivo con que estaba separado por comas. Entonces ahí tenemos la respuesta. Importar, exportar texto. Ese es el que te podría servir. Bueno, seguimos acá entonces en nuestro proceso. Nosotros lo que vamos a hacer es importar, exportar una hoja de cálculo. Entonces activamos ahí. Bueno, esperamos un momento y nos llega un asistente que nos orienta para poder hacer nuestro procedimiento correctamente. Entonces, la primera cosa que nos dice él es que ¿qué queremos hacer? ¿Tipo de transferencia? ¿Es un importar o es un exportar? Porque aquí al abrirlo, pues contamos con las tres cosas. Vamos a importar, vamos a exportar o vamos a vincular. Entonces, vamos a importar. Es decir, lo que vamos a hacer es introducir. Es traer un objeto que se encuentra elaborado en Excel y lo vamos a introducir en Access. Bueno. Siguiente paso, tipo de hoja de cálculo. ¿Qué clase de hoja vamos a traer? Entonces hay diferentes versiones acá, desde las primeras hasta las últimas, hasta Lotus, inclusive tenemos acá. Nosotros lo que vamos a hacer es traer una hoja de cálculo que proviene de Microsoft Excel 97, Excel 2002, o sea, esta es la que nos va a servir porque es la que se acomoda más a lo que queremos trabajar, ¿sí? De ahí para arriba, él entenderá que es un XLS. Seguidamente viene el nombre de la tabla. El nombre de la tabla es hablar de qué nombre, oigan bien, de qué nombre le vamos a colocar a la tabla que va a quedar instalada en Access. Instalada en Access, ¿listo? Entonces allá le vamos a poner un nombre. Entonces, ¿cómo vamos a llamar a esa tabla? Nosotros tenemos presente aquí una procedencia de datos, ¿no es cierto? Tenemos que acá todo se llama. Por ejemplo, T, zonas, T, razas, entonces vamos a ponerle T, servicios, vamos a ponerle así, T, ¿sí? Aquí, T, servicios, ¿sí? T, servicios y producto, y T, servicios, producto. Productos, T, servicios, productos. Bueno, hasta ahí, donde estamos ahí. T, servicios, productos. Bueno. Siguiente a eso, acá vamos a poner el nombre de nuestro, de la ruta de nuestro archivo, ¿sí? En este caso, la ruta de nuestro archivo aquí sería de dos puntos. ¿Sí? Backslash, ese backslash es un código ASCII que para poderlo llamar, traerlo aquí al escenario como tal, se establece el código ASCII así, operando la tecla AL con el código 092, o sea, AL 092. Ahí tenemos el backslash. Y enseguida, entonces viene el nombre del archivo, ¿sí? Que en este caso sería lista servicios, ¿no es cierto? Lista espacio servicios punto xlsx, ¿de acuerdo? Ahí está, xlsx. Bueno, sin embargo, si usted tiene duda de la ruta donde el archivo está, puede hacer algo también muy interesante y es la siguiente cosa. Usted se remite al explorador de Windows, ¿no? Entonces usted se va al sitio donde se encuentra ubicado el archivo. Yo lo tengo ubicado aquí en la ruta D. Entonces el archivo que yo tengo acá se llama lista de servicios, aquí lo tengo. Entonces yo hago lo siguiente, activo con el botón derecho del mouse un clic y voy a decirle propiedades.
En ese momento se abre la ventana emergente que tiene que ver con las propiedades de ese archivo. Entonces arriba aparece lista servicios y abajo aparece el D. Entonces yo quiero, ¿no es cierto?, que el nombre que tenemos ahí de dos puntos, va, que es las listas servicios, ¿no es cierto?, quede establecido, ¿ok? Quede establecido. Entonces, como tal, tenemos lo siguiente. Es un XLSX, ahí como lo vemos, ok, ahí está, ok, correcto. Entonces, listo, vamos a dejarlo así como está. De dos puntos, backslash, lista, servicios, punto, XLSX. Después dice, ¿contiene nombres de campo? No. ¿Rango? Por ahora no le vamos a poner a eso nada. Esta macro, como tal, la vamos a poner acá, le vamos a decir un clic derecho y le vamos a guardar. Entonces, en el momento en que guardamos, él nos pregunta, ¿qué nombre le va a establecer a esa macro? Vamos a ponerle importar lista servicio, lista servicio. Bueno, ok, entonces ya aquí le decimos aceptar. Está establecida ya en este momento, así como está, el procedimiento o macro para importar. Entonces hacemos aquí un cerrar. Como vamos a mirar acá, tenemos nuestra macro, ahí dice macros. Entonces, para el siguiente proceso, nosotros necesitamos establecer como una especie de formulario pequeñito en el que vamos a trabajar la operancia para hacer efectiva la carga de importación de ese archivo. Como no lo tenemos por acá en ninguna parte, ¿no es cierto? No lo tenemos acá, entonces vamos a construirlo. Vamos a construirlo. Entonces, para construirlo es muy sencillo. Vamos a crear. Vamos a traer un formulario en blanco. Sencillo. Ese formulario en blanco le vamos a poner un nombre. Vamos a ponerle aquí guardar. Entonces, vamos a ponerle que esto es un proceso. ¿Sí? Es un proceso. Entonces, le ponemos un F, M y le ponemos la P y la R. ¿Sí? PR, que corresponde a proceso. Bueno, o si no, también podemos decirlo así. FM, aquí podría decir, FM, proceso, importar, no más. FM, proceso, importar. Bueno, ya lo tenemos ahí. Clic derecho y vista, diseño. En este momento vamos a cuadrar entonces nuestro formulario, vamos a dejarlo por ahí a 10, vamos a dejarlo a 7, por acá, 7, ahí, perfecto. ¿Qué inmediatamente vamos a hacer? Cuadrar un botón, entonces vamos aquí al diseño, vamos a cuadrar aquí un botón que diga iniciar proceso. Entonces, importar, ¿sí? Importar. En este momento, ¿qué sería? Importar lista servicios. Vamos a ponerlo así, lista servicios. Ok. Ahí. Perfecto, bueno, ya está ahí. Cuadrémoslo un poquito aquí al centro. Vamos a dejarlo por acá. Por si de pronto más adelante necesitamos hacer otra cosa. Entonces, estamos aquí hablando de importar una lista de servicios, ¿no? Bueno, entonces le vamos a poner acá los detalles pertinentes que ya sabemos. Vamos a ponerle este color, vamos a ponerle color amarillo. Lo resaltamos. Ok, tenemos acá, entonces vamos a ponerle color a esta zona, el color verde, ¿sí? Puede ser este o puede ser este también. No, yo creo que este mejor, estaría mejor este, este está mejor. Bueno, ok, entonces ya una vez que tenemos esto acá, definamos
conceptos con respecto al formato de este formulario. Entonces acá sería título, entonces le ponemos acá módulos, servicios, vamos a poner aquí tecla tabuladora, al centro automático le decimos que sí, selector de registros no, y el botón de navegación no, botón de desplazamiento ninguna, cuadro de control sí, botón cerrar sí, minimizar ninguno, y después vamos aquí a otras y aquí al flecha abajo y le decimos que sí y moda lo dejamos en no. Bueno, entonces ya está esa parte. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Aquí lo que vamos a hacer es cargar la macro. Pero para cargar la macro, entonces vamos a hacerlo de la manera siguiente. Cuando nosotros vamos a cargar la macro, vamos aquí a utilizar la hoja de propiedades que cuando hagamos un clean, ¿cierto? Dice macro incrustada. Bueno, entonces aquí aceptar. Entonces aquí vamos a decirle ejecutar. Acá ejecutar macro. Ejecutar macro. Bueno, entonces se pregunta, ¿cómo se llama la macro que vamos a ejecutar? La macro que se va a ejecutar se llama importar lista servicios. ¿Listo? Nada más. Número de repeticiones, las que tenga que manejar acá. Por ahora no tenemos ninguna específica porque no es un bucle. Entonces simplemente vamos a guardarlo. Se le dice que sí, ya lo está. Clic derecho, guardar, y clic derecho, cerrar. Bueno, mucha atención lo que va a pasar acá. En este momento, dentro de nuestra lista, el T, lista, o sea, el T servicios producto, no está. Entonces vamos a trabajar en este momento, aquí, el formulario especial que se llama FM proceso. Eso está bien al final. Acá lo tenemos, FM proceso importar. Entonces lo vamos a cargar. Bueno, entonces acá lo que hacemos es lo siguiente. Vamos a echar una mirada hacia arriba. Vamos a estar aquí mirando latentemente las tablas. Vamos a hacer lo siguiente. Cuando hacemos un clic acá, ¿sí? Entonces, en ese momento, ya pasó. ¿Sí? Ya pasó. Eso fue muy rápido. Entonces, la intención es que cuando el proceso termine, uno dice, bueno, pero ya el proceso se hizo, pero ¿cómo supimos que la cosa se hizo? ¿Sí se hizo o no se hizo? Bueno, podríamos mejorar la cosa haciendo lo siguiente, clic derecho, vista y seña. Podríamos hacer la cosa así. Tengo aquí la macro incrustada, entonces yo acá activo otra vez, ¿no es cierto? Y me sale aquí el cuadro. Entonces, si yo quiero que un mensaje se genere, pues para que me alerte, me indique que efectivamente la cosa sí sucedió. Entonces acá vamos a hablar de algo que se llama cuadro mensaje, cuadro de mensaje. Entonces, en el mensaje uno le puede decir lo siguiente, ahí está, mensaje. Bueno, su proceso de importación de este archivo se realizó exitosamente o satisfactoriamente, ¿no? O a ver, exitosamente, punto, ¿sí? Verifique luego. Verifique luego. Bueno, entonces, el bit dice que sí, tipo, título, el título acá es el título que va a generarse en ese cuadrito de mensaje, ¿no? Así como los otros que hemos hecho que dice aviso ver project. Entonces aquí le vamos a poner así, aviso raya ver project, ¿ya? Y nada más, eso es todo. Entonces esa es la manera de trabajar el cuadro de mensaje. Entonces guardamos y le decimos que sí. Ahora bien, entonces vamos otra vez a cerrar aquí, vamos aquí a salir de acá,
Salimos de acá. Bueno, entonces vamos a echarle otra vez la miradita a nuestro archivo por acá. Este que dice tipo de servicios, producto. Notemos a ver que si nos hizo todo correcto. Ahí está todo bien. ¿Sí? Perfecto. Ahí está bien. Entonces, vamos a hacer aquí un clic. Cerramos y vamos a volverla a borrar. Clic derecho, eliminar el dato. Vamos a eliminarlo, digámosle que sí. Bueno, vuelve y juega la cosa. Entonces, vamos a utilizar, bueno, vamos a mejor hacerlo así, más práctico. FM proceso, ahí está. Entonces, doble clic. Entonces, está, ahí dice módulo servicios, importar lista de servicios. Entonces, cuando yo le doy un clic, en ese momento ahí dice aviso de proyecto y aparece. Su proceso de importación de este archivo se realizó exitosamente, verifique luego. Perfecto. Entonces, ya eso sucedió, ¿no es cierto? Y vamos a mirar, sí, efectivamente, ahí está la tablita, ¿ok? Ahí está la tabla. La tabla ya se encuentra aquí a la vista. Ya está con toda la información correspondiente, ¿sí? Tiene todo lo que necesitamos. Bien. Ahora, ¿qué sigue después de esto? Bueno, nosotros acá necesitamos trabajar un procedimiento donde lo que tenemos que hacer es contar la longitud de este dato y con función a lo que haya en valor, debe agregar tantos ceros y agregarle este hacia al principio y este número al final. Esto es lo que tiene que hacer. Pero para poder hacer eso, se necesita que básicamente, ¿sí? Se necesita que sencillamente el dato como tal, el dato como tal, se proceda con un método que se llama método DAO, opción ED. Yo lo traté en el tema de una solución práctica, por allá la última que se registró ahorita, a finales de marzo. El que quiera puede mirarlo para que pueda entender un poquito mejor la cosa. Bueno, vamos a observar una cosa que pasó aquí en esta tabla. Si vamos mirando acá la tabla, aparece aquí unos términos que dice F1, F2, F3, F4, F5. Vamos a hacer un clic derecho y vamos a decirle vista diseño. Bueno, ahí vamos a ver que eso fue lo que pasó. Entonces dice todo aquí texto corto. Entonces acá lo que toca hacer es cambiar los términos porque pues básicamente todo no es texto corto. O sea, aquí tenemos que sencillamente la información que está acá operando, texto corto, entonces el segundo lo es, pero el siguiente acá básicamente no es ese. Entonces este elemento que está acá podríamos retirarlo, ¿sí? Diciéndole clic derecho, eliminar la fila, ¿no es cierto? Le decimos que sí, porque no hay ninguna llave ni nada de eso, y vamos a insertarlo nuevamente. Entonces le ponemos acá ID servicio, ¿sí? Y le decimos autonumérico. Él ya automáticamente va a numerar. Este siguiente que está acá le vamos a poner servi descripción, ¿listo? Y se deja tal como está. Este va a ser el valor, perdón, este va a ser la clase, ese se deja también como tal. Aquí sería valor, pero aquí valor, este no es texto corto, este es numérico. Entonces vamos a ponerle acá moneda, ¿sí? Moneda. Y este último le vamos a poner el término letra. Bueno, letra. Acá le pondríamos ID, sencillo, ¿sí? Que es ya la combinación de las dos cosas, ¿no? De ID, SBC y la letra, con los ceros que le añade, ¿no? Entonces, ahí se queda como texto corto. Y acá sería, entonces sería activa. ¿Sí? ¿Activo? Sí, no. No más, eso es todo. Entonces, guardamos la información. Guardar, le decimos que sí. ¿Sí? Aquí a clic derecho, cerrar. Entonces, vamos a volverlo otra vez a cargar. Entonces, ahí vamos a observar que aquí ya aparece, pues el número sigue siendo igual, no ha pasado nada porque
hasta ahora estamos ahí en este punto. El valor ya está aquí anotado, no hay ningún problema. La letra, el IDE activo, ya está como tal. Entonces, lo que a continuación viene acá, ay, este término que está aquí, servicio, este servicio aquí, vamos a hacer lo siguiente: clic derecho, vista diseño. ¿Sí? Entonces, no, espera, clic derecho, vista hoja de datos. Este primer elemento lo vamos a retirar, eliminar el registro y le decimos que sí. Clic derecho, vista diseño. Entonces, otra vez volvemos a quitar este elemento, eliminar, le decimos que sí, y otra vez le volvemos a decir insertar y acá le vamos a poner IDSBC. Ese es para restablecer la autonumeración. Bueno, clic derecho, guardar, clic derecho, cerrar. Ok, volvemos a activarlo. Entonces ya ahí aparece 1, perfecto. La totalización en datos son 187, correcto. Bueno. Para lo que viene a continuación es un proceso donde básicamente lo que hacemos es lo siguiente. Primero, tenemos que tomar la longitud de este campo. Dos, tenemos que guardar ese dato en una variable. Tres, tenemos que diseñar un select case para valorar los valores de longitud de ese campo. Cuatro, no, cuatro o cinco. Bueno, cinco. Vamos a unificar el término letra, lo que está escrito en letra, poniéndole los ceros según la característica que esté presente en la longitud de ese campo. Y ese resultado se tiene que poner aquí en el IDE. Pero para poder hacer eso, yo los voy a invitar a que veamos el siguiente video. Es decir, el video siguiente sería el número 102, donde describo un poco más con detalle esa parte. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, ya esta parte quedó lista. No se preocupen que la tablita, que la hoja de cálculo de Excel, lista servicio, yo se la proporciono a ustedes en la descripción de este video número 101 para que usted la pueda descargar y con ella usted pueda hacer el ejercicio tal cual como yo lo estoy haciendo aquí, para que no haya ningún problema y usted tampoco no se vaya a quedar varado y pueda continuar con la formación. Listo. Entonces voy a guardar acá y voy a cerrar acá. Termino este video y los invito a que estén pendientes del próximo video. Les agradezco sus comentarios, les agradezco su like, les agradezco la suscripción, les agradezco que puedan difundir a muchas personas este sitio, InfoYayaTech. Recordemos que está el canal de YouTube, el cual usted encuentra con la palabra InfoYayaTech. Y nuestra web docencial oficial, bueno, tuvo un pequeño cambio en estos últimos días por cuestiones del dominio. Yo soy sincera con ustedes, yo no tengo en este momento pago dominio de .com ni nada de esas cosas, ¿sí? Y el dominio que yo estoy en este momento ahora operando, porque ya pues el GA ya no existe, el dominio que estoy ahora trabajando se llama así, www.infoyayate.cf, CF. Así, yo lo voy a traer aquí a mi web, aquí lo tengo, infoyayate.cf. Sigue siendo la misma cosa que ustedes ya conocen, ¿no es cierto? Pero entonces ya no lo van a llamar como GA, sino lo van a llamar CF, ¿sí? Son cuestiones que lamentablemente nosotros tenemos que estar, digamos, ligados a las condiciones que se presentan en ese lugar donde nos facilitan un dominio gratuito que únicamente lo que uno hace es ingresarle una URL, ¿sí? Porque obviamente la URL de esta web docencial no es, es de la WIS, ¿no? Todo el tiempo será WIS, por eso dice aquí la palabra crea tu sitio con WIS. Todo esto es diseñado en WIS, ¿sí? Todo esto. Y obviamente donde dice quiero aprender es otro sitio diseñado también con otro portal, pero este es Jindo. Pero la Jindo es un sitio que no se puede adaptar tan fácilmente a un dominio gratuito como el caso de do.teca, porque no lo permite el lugar. Pero WIS sí permite eso. Entonces, como tal, entonces con WIS, pues yo lo tengo definido así: infoyayatech.cf. ¿Listo?
Realmente, en cuestión de pagos, yo no tengo que estar pagándole nada, ¿no es cierto? Lo único que sí tengo que estar muy, muy pendiente es de que en el momento en que ya esté finalizando la cobertura de este dominio, yo tengo que rápidamente ir y solicitar que me prorroguen otros 12 meses, pues para poder continuar con ese nombre que tengo ahí. Entonces, estaré atenta porque en los últimos tiempos he tenido tanta tarea que, la verdad, perdí el GA y el TECA fue por esa razón, porque no estuve pendiente de esa cuestión y entonces, lamentablemente, me ha tocado así, transbordar de un lugar a otro, ¿no? Entonces, primero tenía un TECA y se perdió. Pero la información básica de la web como tal, de WIS, eso no se ha perdido, eso sigue ahí latente. Después se perdió el TECA, entonces seguí con el GA. Pero entonces también por cuestiones del efecto de que estaba tan ocupada, no tuve tiempo para mirar, entonces se perdió. Entonces, en últimas ya vuelvo y me remito allá y me otorgan otro dominio gratuito que termina en CF. Listo. Entonces queda así, infoyayatec.cf. Pero sigue operando con la misma circunstancia. O sea, usted entra, se registran, hacen todas sus solicitudes, pueden entrar y mirar el material de estudio. Acá el material de estudio es bien interesante porque el material de estudio tiene toda una larga lista de enfoque para que usted se pueda preparar muy bien como un técnico o tecnólogo en sistemas. Entonces, el enfoque es que usted tiene aquí presente la posibilidad de salir preparado con una carrera técnico-laboral en sistemas con énfasis en diseño y desarrollo de bases de datos relacionales. Entonces, para eso tiene una lista larga de temas, como entre ellos la arquitectura de hardware. Después sigue la semana 2. Entonces, toda esa información está prescrita aquí en el programa de los estudios. Programa de estudios o plan de estudios, ahí está presente todo lo que va, la semana 1, la 2, la 3, la 4, de la 5 a la 8, de la 9 a la 14, de la 15 a la 18, de la 19 a la 24 y de la 25 a la 104. Más a eso le agregamos los lenguajes de programación, los más usados en este momento por la gente. Entre ellos, ¿qué están? ¿Cuáles? Está el de PostgreSQL, que es muy interesante para abordarlo. Está el lenguaje C++ desde cero para abordarlo y está el lenguaje Java desde cero para abordarlo, que son aproximadamente 275 videos. No son autoría mía, son de otras personas, pero a través de mi web les doy la prelación de que ustedes puedan entrar y mirar ese material, aparte de que le van a ayudar a esas personas que han construido la información, porque ellos también merecen reconocimiento. ¿Y por qué uno ser egoísta y no permitirles que ellos tengan ese beneficio a través de mi sitio, a través de el impulso de mi labor? Entonces, ahí está. Entonces, está otro que es el Objective-C también, que va desde cero con 38 videos. Entonces, está cargado, minado de cualquier cantidad de información para que usted no diga, hombre, yo no aprendí con InfoYayate. Bueno, ¿qué más sería acá? No, no sería nada más así. Entonces, recuerden que cuando se carga, entonces, ustedes simplemente se van aquí, material de estudio, y ahí tendrán ustedes todo lo que necesita. Si adicionalmente usted quiere más cositas así, saber, pues aquí, donde dice quiero aprender, ahí también puede usted llegar y aprender muchas cosas más allí. Bueno, mis amigos, tengo una tos tenaz. Entonces, así queda la cosa así, muy puntualmente, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, ¿qué más sería decirles a ustedes acá? Estos últimos minutos que pues me gusta agregarlos en el video es para lanzar una campaña en consideración a solicitar de parte de ustedes que andan muy sintonizados con los temas de InfoYayate para que se facilite o se cree la oportunidad para trabajar con ustedes. La oportunidad para que yo les pueda asesorar, asistir, orientar, ayudarles a planificar, ayudarles a construir, ayudarles a mejorar, proponer, bueno, qué sé yo,
o simplemente liderar o hacer seguimiento o inspeccionar o, por ejemplo, supervisar también, porque todo eso se puede hacer, porque hay muchas labores que uno puede hacer en el campo cuando uno trabaja con las bases de datos, ¿sí? Supervisar, es decir, como revisar, como mirar si la gente está haciendo las cosas bien, ¿no? Como determinar, por ejemplo, el orden de un proyecto también, que muchas veces hay gente que no tiene idea de eso, entonces uno les puede de pronto colaborar en arreglarles el camino para que puedan hacer las cosas mejor, ¿sí? Entonces, por esa razón, me tomo la molestia de que en estos últimos minutos de este video, ustedes, si tienen la oportunidad de poderme ayudar, de poderme brindar trabajo remunerado, obviamente, yo estoy aquí disponible totalmente para poderles prestar mi ayuda, para poderles suministrar mi conocimiento, mi experiencia, mi competencia, mi experticia, mis habilidades, mis destrezas, mi talento, todo lo que tengo de mi persona, como una gran unidad para que ustedes me puedan en ello ayudar. Yo la necesito porque relativamente hoy por hoy, a la manera como yo trabajo, pues está muy difícil ir y tocar una puerta en una empresa para que le den a uno trabajo, porque lamentablemente estamos encontrándonos hoy en día con gente que es temerosa. Si uno va con mucho conocimiento, la gente dice, uy, miércoles, esta persona me va a robar el trabajo, esta persona me va a robar la información, esta persona va a hacer fuga de información con otra empresa. Bueno, ¿qué tanta cosa no se imagina? Entonces, por supuesto, frente a ese detalle, pues uno queda descartado. Número dos, a veces el grosor de nuestra hoja de vida es tan extenso, hay mucho volumen de tanto conocimiento que uno tiene, que la gente dice, a mí me da pena, me incomoda, me siento mal contratando a una persona que sabe mucho y que de pronto yo no le pueda dar dignamente lo que se merece por tanto esfuerzo que la vida ha hecho. Entonces, toda la suma de esas situaciones se han pegado en mi persona y me han tomado el blo o sea, me han puesto el bloqueo para que yo no pueda tener un trabajo de esa manera como yo lo quisiera, de ir a una empresa y tener un contrato y toda esa cosa. Entonces, ¿qué me toca hacer? Todo el tiempo me toca estar jugando con el emprendimiento. Y pues obviamente para jugar con el emprendimiento, ¿qué pido yo? Pues que el cliente pues esté latente, atento a lo que yo estoy ofreciendo y pues que si le llama la atención cualquiera de las cosas de lo que yo aquí acabo de decir, me llame inmediatamente. Si yo estoy aquí en Colombia, aquí en Bogotá, ustedes podrán encontrar en mi sitio web allá todos los datos para poderme ubicar, la dirección, ¿sí? El teléfono. Si aún así dice, bueno, pero quisiéramos más datos de Sandra, bueno, me escriben a través de la web. Y yo de inmediato me comunico con ustedes. O mejor que aún, mejor aún, ustedes en el pie del video existe la línea de comentarios. Ahí en el comentario ustedes me dicen, Sandra, mire, tenemos un trabajo para ti, es hacer tal y tal cosa. Por favor, suministranos tus datos directos, inmediatos, para establecer una comunicación rápida contigo. Y listo, yo les facilito todo. Si estamos aquí, que me van a contratar en otro país, como hay muchas personas que me contratan a mí, que no están en Colombia, sino están en otro país, pueden estar en Panamá, pueden estar en Costa Rica, pueden estar en Chile, Argentina, pueden estar en Perú, pueden estar en España, en México, bueno, de allá de todos esos lugares a mí me ha llegado trabajo. Y cuando me llega de por allá de esos lados trabajo, pues la gente me contacta y sencillamente inmediatamente entran en comunicación conmigo y pues la manera como ellos me van a contratar a mí es por un mes, por 2 meses, por 3, depende del proyecto que se va a hacer. Y me pagan en una moneda diferente, me pagan en euros o me pagan en dólares, ¿sí? Pero igual a las transferencias, aquí todo me va a llegar en pesos colombianos, ¿sí? Pero siempre el pago va a ser en una moneda diferente. Y aquí en Colombia, pues hay gente que yo he conocido que está ubicada en Bogotá y me escriben. Bueno, la gente que está ubicada en Bogotá, pues es más fácil porque una sola llamada y ya nos podemos encontrar, nos podemos ver, nos podemos conocer, podemos cruzar un poquito de conocimientos, experiencias, ¿sí?
y tal vez si tengo la oportunidad les puedo ayudar, o tal vez yo tengo la oportunidad y ellos me pueden ayudar a mí. Pero simplemente este video está enfocado en ese plan, que existe la manera de poder encontrar la manera de ayudarnos. Ustedes me ayudan a mí y yo a ustedes les puedo ayudar y mucho. Soy una persona que toda la vida he sido agradecida con lo que la vida me ha proporcionado y jamás, como le digo yo, he rechazado cuando las personas me dicen, miren, tenemos esto para ti. Yo lo miro, lo examino y yo siempre sé que las personas cuando lo buscan a uno es porque quieren de uno algo y porque lo necesitan pronto, urgente. Y yo estoy ahí para eso, para poder ayudar. Bueno, mis amigos, no me voy a gastar más palabra, más labia, porque también eso molesta, porque la gente también con eso se cansa. Entonces, cierro aquí, me despido y los espero pronto sentir en el próximo video. Hasta pronto, gracias.